Horas de mañana, lunes 31 de enero, ya no estará vigente el toque de queda. Esa es una de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno junto a los nuevos aforos para espacios abiertos y cerrados. Además, evalúan aumentar el aforo en estadios hacia un 70%. Con el fin de promover la vacunación en la ciudadanía, el gobierno plantea la posibilidad de incrementar el aforo en los estadios con miras al encuentro deportivo que disputará nuestra selección el próximo martes ante su similar de Ecuador. Por decreto publicado en El Peruano, el aforo en estadios es de un 50%, pero se evalúa elevarlo a 70% para que la afición pueda alentar con todos los protocolos de seguridad a nuestra selección. Porque el fútbol es alegría para nuestro pueblo. El fútbol es pasión y la gente está feliz con que tengamos la posibilidad de ganar este partido y el aliento de la gente es importante. Entonces creo que hay distintas razones para que de manera responsable incrementemos el aforo con la condición de que los asistentes tengan la dosis de refuerzo. El decreto supremo también indica que el levantamiento del toque de queda en todo el país aplica a partir del 31 de enero. Y tiene como objetivo que los trabajadores puedan desplazarse sin problemas a sus centros de trabajo y domicilios. El levantamiento del toque de queda no significa levantar las restricciones para las reuniones sociales. Son dos cosas diferentes. Las reuniones sociales, las aglomeraciones de personas, las fiestas, están prohibidas. Se ha liberado de la posibilidad de movilizarse, de desplazarse sin un límite estricto en la hora, pero eso es muy diferente. Tenemos muchos trabajadores que realizan su trabajo en lugares alejados, que necesitan desplazarse. Los centros comerciales, galerías, mercados, farmacias y conglomerados seguirán con un 60% de su aforo. El mismo número se mantendrá para los cines, bancos, restaurantes, bares e iglesias. En tanto, los casinos y tragamonedas reducirán su aforo a 40%. Y las bibliotecas, museos y centros culturales aumentarán a 80% la capacidad de sus visitantes.